Quiero hacer el intro, pero Luciano no me deja. Buenas, mi gente, bienvenido a otro video de Food Truck Simulator. En el último episodio nos quedamos aquí trabajando para Luciano porque se nos prendió la casa en fuego. Bueno, se nos prendió la casa en fuego con el cabrón de Denis, me prendió la casa en fuego. Pero está bien, eso es. Estamos tranquilos, vamos a volver a ganarnos el dinero para poder arreglar mi casa y tener mi truck de nuevo. Vamos a ponerle esto aquí. Soy Hulk. Lo ponemos aquí, ya tenemos el gas. Encender el horno. Están preparados para ver las mejores pizzas que han visto en su vida. Vamos a ver qué esta persona quiere. Una margarita. Ok, pizza. ¿Dónde está la de esta, la pizza? No puedo. Enciende el horno, lo prendí. Ah, el horno. Yo soy un anormal. Mira aquí el horno. Oh, aquí están las diferentes. Ah, podemos hacer sushi y cosas asiáticas. Qué duro. Este troque está mil veces mejor que el mío. Ok, ¿dónde está? La nevera, necesito encontrar la nevera. ¿Dónde está la nevera? Ah, ok. No, esto no es. ¿Pero dónde está la nevera? Ah, este es el pizza dough, es que como él dijo la nevera, ¿puedo cogerlo? Ok, tenemos pizza aquí. Pop. Ey, tenemos el rodillo. Pop. Ok, ay. Es mala mía, Luciano, es mi primera vez haciendo pizza. Pero voy a hacer un buen trabajo, no te preocupes. Ok, hice la pizza. Ok, cogemos salsa de tomate. Ah, oh, la ponemos aquí. Ya está. Oh, también te. Oh, qué duro, diache. Esto está mucho más difícil. Esto va a ser un estrés. Ay, la volví a meter ahí. Ahora se la he hecho a la pizza. Oh, wow, soy un pro. Miren esto. Empezamos leyendo súper bien. No puedo ponerla. Ah, tengo que cortarlo. Esto sí yo sé hacer bien pro. Chequense, mi gente. ¿Se acuerdan que yo soy el mejor ninja chef de esta vida? Pop. 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 Pero no eran cuatro pedazos. Ok, está bien. Ah, está bien ahí. ¿Cuántos pedazos son? Ponemos una aquí. Ah, dos. ¿Cuántas eran? Una, dos, tres, cuatro. Cuatro. Tres. Una más. Pop. Ya está. Ahora cogemos esto aquí. Y llevamos esto aquí y la ponemos aquí. Ok, dame quitarme la ¿cómo es que se llama? Freidora. Quitarme la freidora. No, no, yo soy un anormal. Quitarme la cáscara de pizza. Eso suena asqueroso. Ah, necesito la mierda esta. Ahora cogemos esto aquí. ¿Y dónde está la caja? Ah, tengo que sacarle una caja. Déjame poner la pizza ahí. Eso no es nada, él no está. Ok, ahora ponemos la caja ahí. Cerramos, ponemos. ¡Ay, Dios, en serio! Si eso tiene que estar frío. Lo ponemos aquí. Y cerramos esto. No vamos a cerrar la caja, ok. Vamos a meterla ahí. Gracias, gracias. Ah, déjame cerrar el horno para que no vaya a explotar el truck completo. De nada, papá. Ok, vamos a ver. ¿Qué él quiere? Luciano. ¿Qué es lo otro que él quiere? Aderezo de salsa pizza. Ok, aderezo de salsa pizza. Ok, me imagino que eso. Sí, eso tiene que ser obligado. Ok, le echamos. Ah, verdad que yo saqué esto. Ok, se me había olvidado que ya había sacado esto. Necesito ponerlo en algún lado. Y ya no puedo volverlo a poner aquí, está bien. Oh, oh, tenemos un problema, Luciano. Luciano, no puedo hacer nada. ¿Qué hago con esto? ¡Ah! Bueno, mi gente, esto me pasa por el tonto. Siempre la. Ah, la puedo botar, está bien. Luciano, no mires en el zafacón. No acabo de botarle una botella de salsa completa. Estamos allá ahí. Bastante salsa. Ahí está. ¿Qué más le tenemos que poner? Queso mozzarella. No puedo cogerlo. Ya. No sé qué también lo piqué, pero. Ok. Va a salir como quiera bien lindo porque yo soy un profesional y el juego lo sabe. Loncha de jamón. Loncha de jamón también. Oh, mi mano que están. ¿Dónde está la nevera? Esto tiene que ser. Estúpido. Pop. 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 Ok, perfecto. No la terminamos de picar, pero eso no es nada. Ah, sí, no, es otra cosa. Ok. Ah, sí, mírala ahí, es esto. Dios santo, que muchas cosas él quiere en su pizza. ¿Cuánto me queda? Ah, está bien, están 100 segundos todavía. Nos están enseñando súper duro.
Además, tú estás pidiendo una pizza, tú no puedes tener tanta prisa. Tú tienes que entender que la pizza se tarda y estoy yo solo. Rodaja de cebolla, ¿verdad? Ok, este... No sé dónde... ¿Yo puse cebolla allá? No. ¿Dónde está la cebolla, entonces? Oh, la cebolla está aquí. No, la cebolla no está aquí. Eso es bacon. Sí, mira la cebolla aquí. ¡Qué estupidez! Entonces, ¿por qué...? Ay, Dios. Está bien, está bien, está bien. Cerramos esto aquí, cerramos esto aquí. Eso es así. Cogemos la pizza y la metemos al horno, que tiene que estar súper caliente. Uf, un buen trabajo de mi parte. Dame... Ah, la caja de pizza. ¿Tengo espacio para la caja de pizza? Sí, tengo espacio para la caja de pizza. Cuando estén haciendo pizza o cualquier cosa en el microondas o algo, no se queden al frente del horno así o del microondas, por favor. Tú no te mueves, ¿verdad? Ninguno de ustedes se mueve, ustedes ni respiran. Ustedes se quedan ahí todo tieso. No, están más o menos moviéndose, pero siguen siendo bien creepy. Ok, la pizza está crujiente. Ahora, ojalá la pudiéramos coger con nuestras manos, pero no se puede porque si no, no sería realístico. Cerramos esto aquí. Toma tu pizza. Tu pizza Lucía, ¿no? Gracias por venir, gracias por venir. Gracias por venir, gracias por venir. Dale, dale. ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Ok, ella quiere... ¡Y a diache! Prosciutto, prosciutto, diabola. Ok, dos pizzas diferentes. Aquí vamos a estar todo el día. Oh, perfecto, perfecto. Estoy hecho un pro. Oh, está bien, eso no es nada. Está bien, eso no es nada. En verdad, movimos bastante las cosas. Ahora, cogemos la pizza y la hacemos grande. No, la pizza no, la masa. Cogemos las dos masas y las hacemos grandes. La salsa es un problema. Y estoy yendo a 300. Fa. Soy tan pro en este juego que de verdad quiero hasta yo abrir un food truck. Oh. Yo nunca había jugado un juego que me pusiera a sudar tanto. Bueno, sí he jugado juegos que me ponen a sudar un montón, como Outlast y esas cosas, pero es por miedo. No es porque me estoy moviendo a 300. Pero estoy bien rápido. Ustedes no tienen ni idea. Oh, ok. Me di con el mic. si tengo otra... Ah, es que son dos órdenes diferentes. No, es otra orden de esta tipa. Ok, a lo que. Hacemos esta pizza también. Tienen que cogerlo suave porque son pizzas. Las pizzas se tardan. Yo espero que ustedes no tengan tanta prisa porque me estoy molestando. Y a la que yo me moleste, las cosas se ponen bien violentas. Y eso, ustedes no quieren eso. Ustedes confían que ustedes no quieren eso. Ok, aquí está. Ahora la ponemos en esta. ¿Cómo que tengo las manos? ¡Ay, es que la caja! ¡Ah, le he puesto las cajas! Ok, ponemos la pizza ahí. ¡Ay, no puedo cogerla! Ponemos la caja ahí. ¡Dios! Tengo que usar la espátula. La ponemos ahí. Y la ponemos ahí. Ahora lo que hay que hacer es ponerle esta. Está bien, está bien. Estamos a tiempo. Esta la quiere crujiente. Esta no nos tenemos que preocupar tanto por ahora, ¿verdad? Sí, crujiente. Abrimos. Ok. Corre. ¡Maná! Estoy bien, pro. Gracias por venir. ¡Ay! Se me olvida que tengo que... La bendita caja. Sacamos la espátula grande. Ponemos la pizza ahí. Bordamos la espátula grande. Gracias por venir. Orden número 3. Orden número 4. Ay, la caja. Siempre hago la misma cosa. No tengo todo el espacio. ¡Ay! ¿Por qué no puedo coger las dos cosas? O sea, el tipo este tiene una sola mano. Que no puede... ¡Aleluya! Se me olvida que necesito la tabla no. La pala para coger la bendita pizza. Ya está. Adiós. Ok, toma tu pizza y vete para el carajo. Ya dejen de estar molestando tanto. Ok, las papas están hechas. No, todavía no están hechas. Dame sacar esto aquí de las papas. Ok, prendemos esto aquí. ¡No, por favor! Te fuiste con las papas crudas, en verdad no me importa. ¿Quieres ketchup en las papas? Ay, Dios, si ella quiere ketchup. Ok, cogemos esto aquí. Sí, dame un break, Luciano, que estoy haciendo... Las últimas pizzas que me faltan. Toma tu pizza y vete, por favor. Ok, terminamos por el día de hoy. Ahora a apagar todo y a limpiar. Apagamos esto aquí. Y a DH, yo no esperaba esa voz de ese hombre con esa cara. Él ahí. Just what I wanted. Ok, del agua al agua es más rápido. Wow, pum. Sí, del agua al agua es más rápido. Ya está. Vamos a cerrar esto aquí para no dejarlo tan al garete. Nos fuimos, Luciano, gracias. Vamos a ver qué quiere Luciano. Gracias, papá. Aquí fue. Vamos a pasar por ahí a darle tiro. Hey, nos está ayudando el Luciano. Camión dragón. Y vale el dragón, soy un anormal. Me gusta camión muscular, como yo, bien musculoso.
Perfecto, gracias, Luciano. Luciano, cállate que estoy hablando ahí. Estás hablando por encima mío y eso es bien irrespetuoso. Ahora vamos a ponerle este. Perfecto, miren mi guaguita de nuevo. Pom, 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 pom. Vamos a ir a matar a Denis ahora. Voy por mi venganza. Ahora cogemos la culpita aquí. Qué bueno que no se me olvidó cómo guiar. Dame un brequecito. Salte, con permiso, gracias. Ya está tocando mi bocina. Eso es de mala fe. Eso estaba así cuando yo lo vi. Está bien, eso no es nada. Eso no es nada de lo que yo acabo de chocar. Es culpa de nosotros. Eso está mal puesto. Es que nos metimos por aquí, por esta calle. Choqué ahí. Eso no es nada. Eso, y ya lo rompí todo, pero eso no es nada. Solo queremos ir a partirle la cara a Denis. Ok, nos metemos por aquí. Un corte de camino, porque yo soy bien inteligente. ¿Nos podemos meter por aquí? No. Señora, con permiso, es muy tarde para estar caminando por la acera. Y ahí sé que se desapareciera. Ok, vamos por aquí. Aquí está, Denis, estúpido, te voy a atropellar. Voy por aquí y vengo bien rápido. El garaje de Denis aquí, el garaje más trilla y me pasé. Oh, 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 vamos a partirle la cara a Denis. Y después le vamos a dar una prendida a Denis. Y después voy a sacar una pistola y le voy a disparar la cabeza a quién, a Denis. Y a Parkour en este juego, me gusta. Y ya, no tiene alarma. Estás bien, joder, Denis, por aquí yo vengo. Y en tu cara me ven. Y así somos unos pro, está abriendo estas cositas. Ok, suavecito, suavecito, mi gente. ¿Por qué no leí el tutorial? ¡Ah! No sé qué tengo que hacer. Oh, ahora, viste, era el juego que me está dando esa cosa ahí rara. Oh, es a Space. Ya está, ya abrimos. Aprender esta luz. ¡Ey! Está lindo el garaje, está lindo. Vamos a buscarle ahí el destornillador, Denis. Te voy a empetar esto en el ojo, estúpido, y voy a sacártelos. Ah, tengo que cliquearlo. ¡Ah! Más nada. ¡Ey! Ahora para el otro. ¿Por qué no me deja? Ok, aquí está. Ok, fallé ya la segunda vez. Ok, fallé la tercera vez. Ok. Ahí está. La última. ¡Ah! De una. No importa que el juego lo cogió como que sí le di a tiempo. Cuando todos sabemos que no le di a tiempo. Pero eso no es nada. ¡Ah! Pero era eso nada más. No, yo quiero interrumpir la de esto de Denis. Ah, es que necesito un código. ¡Oh! Míralo aquí. ¡Qué duro! ¡Qué fácil! 3792. Jaja, Denis, creías que no iba a encontrar el código. 3792. Tengo que pop. Ok, esto es fácil. Boom. Soy un pro hacker. Qué bueno. Eso es lo que yo quería que ustedes supieran de mí, que yo soy un pro hacker. Me quedé callado, por eso no hay mucho de esto, porque fallé la primera. Gracias, Denis. Ni que si esto está bien, este con cargo de conciencia. Saiquete. Vamos a ver las cosas que tiene Denis aquí. Tiene un fidget spinner. Qué duro. Fuma. Lo más probable se muera pronto entonces. Gracias por tu chavo, Denis. Nos vemos. Y no tienes ni goma. Y ahora no vas a tener los chavos para pagar las gomas. Yo le hubiera prendido el lugar en fuego y hubiera esperado que él llegara y le empetaba el destornillador en el cuello. Pero, como no soy yo el que puede elegir las opciones. Bye bye. Nos vemos, Denis. Gracias por venir. Adiós, allí pasó un accidente y no fui yo. Clara, no se va a presentar. Ay, ¿qué me importa lo que tú esperabas de mí, Clara? Vieja estúpida, arranca. Pendiente a tu vida. ¡Ay! Choqué a alguien sin querer. No me toquen bocina, que me pongo... Papi, ¿tú quieres estar tocando bocina? No, está bien, tú quieres estar tocando bocina. Toma. Estúpido. Tengo que regresar a mi garaje. Si esta calle está cerrada, es que estaba leyendo lo que estaba diciendo ahí arriba. Casi me quedo sin guagua porque iba a chocar con aquella. Embuste esta guagua indestructible. Nos metemos para acá. ¡Ay! Damos reversa, lo seguimos por acá. Llegamos al garaje. Yes, sir. Estamos aquí. Retocionamos la guaguita de aquí, como si nada. Y seguimos con nuestro día. Ok. Estamos volviendo a tener vida en este garaje. Estamos poniéndolo lindo, estamos poniéndolo al día. No sé lo que estoy ni comprando, pero eso no es nada.
Bueno, a dormir, hoy fue un buen día, tuvimos venganza, hicimos pizza, tenemos una guaguita para atrás. No hay nada mejor que eso. Bueno, mi gente, voy a dejar el video hasta aquí. Gracias por verlo, espero que se lo hayan disfrutado. En el próximo episodio voy a hacer mucho más dinero, so estén pendientes a eso. Suscríbanse, compartan, comenten, denle like, hagan todas esas cositas. Aprecio mucho el apoyo. Mucha paz y salud, se cuidan. ¡Pop!